Con dos intenciones. La primera, porque como bien dicen los frailes, es más fácil curar al enfermo cuando sabemos cuál es la enfermedad. ¿A qué se referían con eso? Lo primero que hicieron los frailes en una ceguera total para traer la nueva religión fue empezar a diezmar todas las obras de arte, todos los libros, empezar a exterminar la cultura, las manifestaciones artísticas de la cultura. Pero luego se dieron cuenta que estas personas seguían idolatrando, según ellos dicen, sus ídolos, y ellos no sabían por qué ni cómo, porque desconocían la cultura. Entonces dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es regresarnos, ver cuáles eran los aspectos de su cultura, para saber justamente en qué punto se están regresando y están haciendo los rituales a sus antiguos dioses y no con nosotros en la visión cristiana. Hay una manifestación artística que se llama Tequitque. El arte Tequitque es el arte indo-español. Los indígenas hacían obras de arte, pero a veces permeaban su cultura antigua en la nueva idiosincrasia. Tenemos así que hay iglesias en donde en la parte frontal se encuentran el sol y la luna. Así que los frailes decían, ah, mira qué bonito. Eso sí lo aceptamos, porque esos iconos tienen una referencia en el Antiguo Testamento. Cuando recuerden ustedes que cuando muere Jesús en la cruz, en pleno día se hizo de noche. Entonces estaba la luz, el sol y la luna al mismo tiempo. Entonces para la cosmovisión española eran signos adecuados. Pero después se dieron cuenta que estaban personificando dioses prehispánicos. Entonces, al darse cuenta de esto, dijeron, no, hay que reconstruir la cultura. Y Fray Bernardino de Sahagún, Durán, Mendieta, etcétera, empezaron a buscar toda la información. Y en otro contexto, el virrey Mendoza dijo, bueno, está bien, mandemos a hacer un códice en el cual veamos los aspectos principales de su cultura, pero una parte fundamental va a ser la matrícula de tributos. En la matrícula de tributos no nada más es los aspectos de su cultura que producían, sino quién le pagaba cuánto a quién, para ellos ponerse en el lugar de los tributarios y todos los pueblos de alrededor les pagaran tributo, ya no a los mexicas, sino a los españoles. Tiene una doble intención este códice. Por eso es importante la primera lámina. Esta es la primera lámina de este códice. Y esta lámina, por supuesto, tiene varios tipos de lenguajes. Y esto es lo que quiero que veamos. Hay muchas maneras de decir, hay muchos vehículos y muchas herramientas. El primero que vamos a ver de todos los tipos de lenguajes que están aquí contenidos, porque están mezclados lenguajes españoles y lenguajes indígenas, es el marco que rodea la lámina. Es lo primero que tenemos que ver, porque aparte de encuadrar, es la primera lectura que nos indica la lámina. Así tenemos pues que son fechas, empezando por aquí, 2 casa, 3 conejo, 4 acatl, 5 pedernal, y empiezan a contar los años en secuencia de los cargadores de años de la época, el momento en que se mandó a hacer. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 conejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 pedernal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ya me perdí, conté más. ¿Cómo se llama el último? Es 13 acatl. ¿Es 13 acatl? 13 acatl. ¿El último viene? Sí. Ahorita les hago un acercamiento. Entonces, ¿sí lo viste por el mundo? Sí, me perdí. A ver, ¿le das un adelante, por favor? Sí. No, es que he usado hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. 13 años. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está uno, okay. Ahí. ¿Qué tenemos ahí? Empezando en dos casas, 51 signos. Es decir, 51 años. ¿Qué pasa con el primer signo? Es decir, con el primer... ¿Cuál es el primer año? Bueno, pues sería uno acatl, porque es entonces dos, este caso. Tendría que ser uno acatl. ¿Dónde está el uno acatl?
en el centro de la lámina. Hay un lenguaje que está expresado sin estar presente, porque nosotros tenemos que completar toda la serie para decir, bueno, nos falta una. ¿Cuál es el que falta? Uno pedernal. Y uno pedernal tiene una lectura simbólica. ¿Te quieres dar, por favor? Uno pedernal es la salida de Aztlán. Entonces, la lámina refiere primero un ciclo calendárico, que es la manera en que se rigen. ¿Qué otra cosa implica esto? La salida de Aztlán y la llegada a Tenochtitlán. En números simbólicos, por supuesto. Estamos hablando de periodos calendáricos. ¿Le quieres dar nuevamente? 13 ágatas. Vamos a ver aquí también características estilísticas iconográficas de la plástica mexica. Vamos a ver que se dan símbolos, números y todos con el mismo tratamiento. ¿Ven ustedes? Es un centro y los puntos se dan alrededor, son 5, 5 y 13 acá arriba. ¿Te regresas, por favor? ¿Otra vez? Signo central, 5, 5 y 3 arriba. Es decir, ya había una escuela. No se está improvisando. Estos lacuilos que hicieron esta lámina los tomaron de los que eran artistas que trabajaban o que tenían el mismo tipo de conocimiento que los originales, y entonces repiten los estereotipos. Al repetir los estereotipos es una manera de encontrar relaciones, y estas relaciones nos van a ver a su vez a dar contextos más amplios de entendimiento, de completar la información. Entonces, en pocas palabras, simbólicamente nos está diciendo que en el centro está la fecha que falta, y la fecha que falta es la salida y la llegada, la salida de un pueblo, o sea, el peregrinaje, y la llegada a su lugar, a donde tenían que llegar según el mito de Huitzilopochtli. Oye, ¿puedes, ahí en el centro encuentran alguna resonancia entre ese Tecpatli y el escudo? No. Porque Tepa o está. Tepa. El Tepa. Aquí está. La piedra. De hecho, aquí el discurso es justamente que la deducción genere el punto que falta. Justamente por eso lo encontramos, porque falta. Y porque sabemos que tiene... ¿Dónde está? Si aquí falta uno, ¿por qué no me lo pusieron? Pues porque está en el centro de la lámina. Esto está rodeando la lámina. Pero también se puede explicar que un águila con un nopal puede representarnos el tempo. Por supuesto. Claro, vamos a ver aquí diferentes tipos de lecturas que les comentaba al principio y vamos a ver que se van complementando los diferentes tipos de lectura. Cuando entremos al centro de la lámina vamos a ver que es un complejo mitológico que explica otro significado y que tiene origen y final también. El origen y el final se dan de diferentes maneras. Aquí es calendáricamente, a partir de fechas de su calendario. Ellos no pueden... Ellos hablan de mito, hablan de historia. Aquí están hablando de una historia. Es decir, es cronológico. El Virrey de Mendoza dijo, cuéntenme su historia. Bueno, la primera también es esta. Y ellos lo que pensaron es simplemente ponerle, según los símbolos que tienen estos personajes junto a la cabeza, ponerles el nombre. Los españoles se quedaron con esa cuenta. Bueno, ¿quiénes son los personajes que están aquí? Ah, ok, caudillos en el momento en que llegamos. No, no nada más es eso. Se les escaparon muchos elementos. Nuestra labor es buscar esas repeticiones estilísticamente y rehacer parte de la historia de este momento. Entonces, simbólicamente está hablando de un acontecimiento histórico de un pueblo que migra, que sale de un lugar de la blancura y llega a un lugar de la blancura, que es el mismo significado. Y llega otro astral. Sale de un lugar donde está rodeado por agua y llega a un lugar donde está rodeado por agua. Llegan al salen del centro y llegan al centro. Y a veces ese centro no es físicamente es el geográfico. Bueno, entonces nuestra primera lectura es completar la cuenta y sabemos que la cuenta es así. Perdón, no estaba en el inicio. Entonces empieza el uno acá. La lámina, el 1 acá es el centro de la lámina. Por eso digo, pero empezaría, se supone entonces el 1 acá sería los cálidos. Claro,
No, uno, no, perdón, tocar, no, no, uno tecpat. Perdón, perdón, uno tecpat. O sea que uno tecpat, dos cali, ok. Entonces, es esta piedra que está aquí abajo, donde está la Es la asociación que hace Frank. Aunque creo que el tecpat está propiamente en el águila. Sí, sí, sí. Que significa lo mismo. Sí, lo estaba viendo así porque yo entonces estaba pensando si es el C tecpat que está aquí abajo. Estaría así entonces como una espiral. Bueno, yo creo que no habría que forzar tanto. Yo creo que nos dicen, el principio está en el centro. El final está en el centro. ¿Ves? No es que sigamos un patrón necesariamente. Es simbólico todo eso. Okay. Y eso establece un triángulo. Tres fechas. ¿Ves? Un setepa, un home ácarto, un home cali y un 13 de cali. Ah, por supuesto. Que si no me equivoco es lo mismo que aparece en la piedra. Sí, te regresas por favor. ¿Cómo ustedes esto? Es un fuego nuevo. Fecha en que celebra un fuego nuevo. Es decir, que incluso dentro de su peregrinaje nos hablan que ellos seguían contabilizando el tiempo y los momentos importantes cada 52 años. Ahorita nos vamos a seguir para adelante. ¿Te das para adelante, por favor? Bueno, entonces estamos bien, mano. Dos casas, que se empieza, pero está implícito el principio, que es el origen, el último que es 13, Acatl. Y que encontramos estas fechas en otros elementos. ¿Qué quieres ver? Encontramos el Setekpat, en la salida, en la tríada de la peregrinación, o Codice Boturini. Encontramos cuando salen de Aztlán y nos da la fecha. ¿Qué quieres ver? Encontramos el 13 Acatl en la parte superior del calendario azteca. ¿Qué quieres dar, por favor? Ahora fíjense, aquí estamos celebrando fuego nuevo en el año 2 Acatl. ¿Qué es la fecha en que se celebraban fuegos nuevos en esta época? Porque había otra fecha en que se celebraban fuegos nuevos anteriormente. Pero para esta época eran los años 2 Acatl. Aquí está un poco más grande. Ven ustedes una línea que nos guía. Dice, es cuando se celebra la fiesta. Esta es una fecha, esta es una cita de Patrick Johansson, un investigador del Centro de Investigaciones Históricas, que dice, el color azul turquesa que vincula el flujo de la duración y el espacio acuático, realza la insularidad espacio-temporal del pueblo mexica y el carácter axial de su templo. ¿Qué quiere decir esto? Esto azul, es el universo. Lo acaba de decir Frank, el agua de arriba y el agua de abajo. Es un ciclo. Esto genera una isla cósmica espacio-temporal, el lugar del inicio y el lugar del fin, el lugar donde se toca la trascendencia con el lugar de la inmanencia. Estamos hablando filosóficamente, hablando eso también es el centro, ¿no? Mitológicamente, por supuesto. Sí, sí. Gráficamente, ¿no? Es un compendio de diferentes tipos de lecturas. Hay que estar... ¿sí? Me decía Fran, el madero que está siendo encendido tiene 5 hoyos y justo en el centro está siendo encendido. Y eso parecería hablar de un ciclo de 260 años o 5. Exacto. Ciclo de todo uno. Exacto. Sí, porque ya se ha quemado ahí. Lo que restaba a la fecha de la fundación te lleva la chica. Exacto, están ahí, exacto.